en 5 partes para orquesta pequeña. Inspirado en encontrar el sonido musical americano, el joven compositor incorporó el lenguaje del jazz en sus piezas orquestales tempranas, lo cual causó fuerte escándalo en las salas de conciertos de los años 20. Y luego en los locos años 20, con los ritmos energéticos, enérgicos y pegadizos, Copland capta y proyecta en la composición. A pesar de su nombre, música para el teatro fue escrita sin que el compositor tuviera ninguna obra de teatro en mente. Más bien, la música le sugería cierta atmósfera teatral, así que después de desarrollar la idea en 5 breves movimientos, Copland puso ese nombre a la pieza. El estilo de Music, o decir, música para teatro, tuvo lugar en Boston el 20 de noviembre de 1925, con Sergei Kosevitsky dirigiendo miembros de la Orquesta Sinfónica de Boston. Pasamos ahora a escuchar música para el teatro de Aaron Copland en sus 5 movimientos, que llevan los títulos Prólogo, Molto Moderato, Danza, Allegro Molto, Interludio, Lento Moderato, Burlesco, Allegro Vivo, y Epílogo, Moderato, Molto Moderato, Lento Molto. La versión es la de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, bajo las órdenes de Leonard Bernstein.